Vamos a recibir a José Ignacio Bert y bienvenido. ¿Qué tal? José Ignacio, ¿no? Vamos a hablar de cine, que también quiero que se relajen un poquito al cine, nuestros invitados. Vamos a decir unas... bueno, lo que podemos ver este fin de semana. Bueno, podemos ver Los Idus de Marzo, que es la nueva película de George Clooney. George Clooney como director. ¿Para currar este hombre? No, para mí, pues que es el actor que mejor... Es el actor que ha conseguido que todos tengamos cafetera con cápsulas, así que qué más se puede, qué más se puede decir de este actor y también director. Aquí tiene un papel... antes de que la tuviera George Clooney. Ni que lo sepa. Pero si no empezó a anunciar George Clooney, eso no existe. Ha sido a raíz de George Clooney, que tenemos todos cafetera con cápsulas. Hoy te lo van a rebatir los todo. Los idos de marzo que bucea en las George Clooney no es el protagonista, él interpreta al candidato, el protagonista es su asesor, que es el actor de moda, Ryan Gosling. Aparece una becaria de por medio, esta historia nos puede sonar, y enreda esta campaña presidencial en unas primarias para obtener la nominación del Partido Demócrata. Sí, ¿cuál es la mejor noche? Esta noche. ¿Esta noche? Ya tienes mi número, grabado en tu móvil nuevo. Ajá. Como Mary. Ya sé que te llamas Mary. Me llamo Molly. Bueno, pues eso es Los Idus de Marzo, un poco. Oye, ¿cuánto trabaja George Clooney, no? No para. También trabajamos nosotros mucho y no nos están todo el rato diciendo lo que trabajamos. Va a hacer dos películas al año, no es para tanto, hombre. Landa hacía 7 en su buena época, no estábamos diciendo lo que trabajaba y no protestaba tanto. La siguiente, John Carter. Los que tenéis niños, Federico, John Carter, que esto sé que te interesa. Oye, tiene una pinta estupenda esta película. Bueno, tiene una pinta estupenda. Vamos a ver la pinta que tiene y ahora comentamos si es tan estupenda. No, no. A ver. Ahora he quedado como un completo idiota, ¿verdad? Ada Horowitz. ¿Y qué? Me ha amenazado con publicarla. Esta era Los Idus de Marzo, no pasa nada, si lo podemos ver, lo vemos, y si no, también yo os cuento, desde luego que no es la película más recomendable del mundo. Vamos a ver qué pinta tiene. No toda la pinta. Venga. ¡Virginia! No. Mi nombre es John Carter y vengo desde Virginia. Virginia. Bueno, sí, os llama la atención que sea un soldado de la Guerra de Secesión que viaje a Marte. Misteriosamente es un personaje de Edgar Rice Burroughs, que es el autor de Tarzán, que es muy conocido en Estados Unidos, que inspiró bastante a George Lucas para la Guerra de las Galaxias y a James Cameron para Avatar, y que ahora viene de la mano de Disney en 3D. Yo no me enteré de nada de la película. Pasé un rato con los ojos como platos, lo veía todo en 3D, pero aquello era un batiburrillo. Pero en fin, lo mismo a la gente le puede gustar. Yo no quiero. No demasiado. Además es complicada, no sé, no me engancho, no puedo hablar bien de esta película, que le vamos a hacer. Bueno, es crítico, José Ignacio Bert es crítico. Elígeme, por favor, Concha, a un espectador entre el 1 y el 30, por favor. Entre el 1 y el 30, el 2. ¿El 2? Bueno, pues venga, vamos a elegir el número 2 para que sepan quién se lleva nuestro premio. José Ignacio, ¿qué vamos a ver en 13? Ya pasamos a 13, madre mía, con las noticias tan buenas que tenía. Que no hablar de... Simplemente comentar que Stallone se está planteando hacer un remake de No habrá paz para los malvados. Ahí es nada. Se le está planteando hacer el papel de... Dirigir la película, hacer el papel de Coronado. Pero en 13 Televisión... ¿De Coronado? Claro, ser el protagonista. La versión americana de No habrá paz para... Es la bomba. Bueno, pues... Si habiéndola soltado, ahora seré capaz de retomar y de contaros las películas de 13. Retoma, que lo sabes. No, pero Stallone... Lo que tienes que ver es el cine de este fin de semana en 13TV. El domingo a las 4:15, una de las primeras películas de Tom Hanks, Nada en Común, que le empareja con Jackie Gleason, con el gordo de Minnesota del Buscavida. Son padre e hijo que tienen que volver a convivir después de bastantes años que no lo hacían, lo de convivir. Después Rocío Dúrcal, en su debut en la gran pantalla, Canción de Juventud, en nuestro cine a las 6:00 p.m. y por la noche en Algún Lugar del Corazón, la película de Robert Benton por la que Sally Field ganó su segundo Oscar. Un drama de la Gran Depresión con una mujer sacando adelante su granja y su familia, habiéndose quedado viuda recientemente. Gran actriz Sally Field, por cierto. Bien. Y ya está. Bueno, más rápido se puede. Oye, no se lo puede hacer. Esto les ha faltado. Les voy a pedir una recomendación rápida a Sergio para ver una peli que te haya gustado. De domingo por la tarde, La vida es bella. La vida es bella. Es que la vi este domingo. Eres un clásico. Ah, qué bueno. Sí. Y José Antonio, a ver. Bueno, yo soy más claro. Blade Runner. También está fenomenal. Sí, qué bien. Bueno, pues ahí están propuestas. Siempre tenemos la capacidad de volver a ver estos clásicos, ¿no? Pero voy a decir quién ha ganado.